resto del tiempo ordinario. Hoy la liturgia cristiana nos llama a una radical revisión de vida. El cristiano debe bendecir a los que le odian y perdonar a los que le ofenden. Por nuestro bautismo hemos sido para el cielo y debemos ser como Cristo. Celebremos nuestra vida en Cristo en esta Eucaristía. Por estas necesidades,
por la paz del mundo, la paz de Venezuela, porque Dios sea y bendiga con su santo poder nuestros municipios de la María Oreña, nuestras fronteras, los libre del mal y del maligno, y que sea glorificado su sangre. Pedimos también por los esposos Carmen Castro de Paz, nuevamente te pedimos, bendíganos, protégenos, séllalos, Señor, con el poder de tu preciosa sangre. Sella mi vida, mis planes, mis proyectos, mi economía, mis finanzas, todo lo que emprenda, que siempre sea encaminado por el camino de Dios. Líbranos, Señor, de toda tentación. Somos tuyos. Tu sangre poderosa me libera y me sana, me sella y me protege, y toda mi familia, y todos los seres queridos, toda la parroquia, toda la frontera, todo el Cachi, toda Venezuela, toda Colombia, la Iglesia Católica, los pueblos poderosos, a que ustedes, hermanos, que han estado mucho, que pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, con mi gran culpa, por eso ruego a Santa María de Sicilia, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos cinco, vamos a escuchar la palabra de Dios. El rey Saúl tenía celo de David, por eso intenta matarlo. Pero cuando David tuvo cerca a Saúl, no recurrió a la espada. Saúl era para él un ungido del Señor, es su jefe. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jacalí. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabeza, y en torno a él dormía Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabeza de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Como fue lo
los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Dios despliega hoy en su palabra una enseñanza que está relacionada con todo lo que ha acontecido en el día de ayer y todos estos días aquí en la frontera, con todo lo que ha acontecido en lo ancho de toda Venezuela. Y hoy el Señor nos despliega una verdadera enseñanza para meditar profundamente, para dejarnos guiar por su palabra, por su santo poder, para su santa vida. En este momento que Dios nos despliega, y de una cosa que nos despliega, Señor, es que no podemos llenarnos de odio.
que no podemos llenarnos de venganza, que no podemos llenarnos de pensamientos de destrucción, porque me adelanto para decir que eso no es de Dios, eso es del diablo. Pero hoy quiero hablar con esa palabra viva del Señor que toca nuestros corazones. Y quiero que ustedes mismos se convenzan de esa palabra tan poderosa que el Señor nos ha dado para estos momentos importantes para nosotros. Lo primero que el Señor nos hace ver cómo el rey Saúl, inmediatamente que vio la unción de David, que todavía no había sido declarado rey, y que había podido derrotar a Goliat, el general de los sirios, y que al mismo tiempo había hecho proezas con el ejército, ganando grandes batallas, él empezó a sentir envidia, empezó a sentir soberbia, empezó a sentir todo, y vio a David no como la persona que le estaba sirviendo en el reinado y que pronto sería por destino de Dios declarado rey en el momento de su partida, sino lo vio como un enemigo. Y entonces él le dio por empezar a perseguir a David. Y David le tocó empezar a escabullirse, a esconderse, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Incluso se fue contra 1000 soldados israelitas a perseguir a David. Las cosas de Dios como son, la habilidad que tenía él, a pesar de que no iba con todo ese número de soldados con los que iba el rey, de repente David pudo entrar al lugar donde estaba durmiendo el rey Saúl. Y vio la espada del rey Saúl ahí al lado de él, de su cabeza. Y entraron con los soldados, con los soldados de confianza de él. Y el mismo soldado le dijo a David: Dios te ha puesto al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero también replicó David: no lo mates. ¿Y por qué David diría eso, hijos? Porque era un hombre totalmente convencido de Dios. Porque sabía que de él solamente venía Dios. Porque sabía que él es el Todopoderoso. Y que por el momento Dios permitía que Saúl siguiera viviendo. ¿Para qué? Para que siguiera su reinado y su misericordia se extendiera. Y que pronto, pues él sería nombrado rey, pero tenía que ser bajo sucesión, como sucede cuando muriera el rey Saúl. Cuando un hombre es temeroso de Dios, así tenga el enemigo ahí al alcance, indefenso, no comete eso. Eso se llama tener el temor. Cuando un hombre es temeroso de Dios, no hace lo que ustedes vieron, lo que usted y yo vimos. Porque nadie puede contra el poder de Dios. Y ya se lo voy a explicar por qué cuando un hombre es temeroso de Dios no hace pensamientos ni acciones malas. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedarse pecado? Cuando un hombre es temeroso de Dios sabe que a una persona ungida no se puede tocar. Cuando un hombre es temeroso de Dios sabe que el pueblo de Dios indefenso no se puede tocar y que hay que bendecir a los niños,
y que hay que bendecir a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Igual como ayer, con gusto y con amor y llamada de Dios, fui a bendecir. Porque ya que no los podía acompañar, dije, el Señor me dice, vaya, los bendice. Y bajé a bendecir y con honor a Dios y gloria a Dios, porque la bendición es la que nos debe acompañar, y no el odio, ni el rencor, ni tampoco los pensamientos destructivos, porque de verdad, ayer yo no vi a nadie con violencia, no vi a nadie armado, su alma era el rosario, la oración, la alegría, eso era lo que acompañaba al pueblo de Dios, que fue a la vida. David nos da la primera enseñanza del Señor y luego nos separa en lo alto del monte para decirle al rey, el Señor, rey Saúl, aquí está tu lanza, manda alguno de tu criado a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que tenemos que nosotros respetar las cosas que son realmente de Dios. Que en ese pensamiento de las cosas que son realmente de Dios, pero Dios nos manda a mirar, y entonces, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios actúa así? Y empecemos de una vez, desde su infinita misericordia. Estaba el Señor allí en la cruz, agonizando. Ya había perdido la mayor cantidad de su sangre. En su cuerpo había calambres. Había choques eléctricos en su cerebro, llevaba un verdadero tormento, y todavía allí en la cruz se queda mirándonos a todos nosotros, la humanidad, y a todos los que han cometido tremenda injusticia. Lo habían crucificado, le habían colocado esa corona de espinas, se habían burlado de él, estaba al mismo tiempo sangrando, estaba allí en plena agonía, y el Señor dijo una palabra que toma vida y poder: Padre, perdónanos porque no saben lo que es. Hoy el Señor nos da explicación porque eres compasivo y misericordioso. Hoy el Señor nos dice por qué no te tienes que llenar de odio, de rencor. No te puedes llenar de resentimiento, de venganza. No te puedes llenar de pensamientos destructivos. Pero que hay una razón de ser. Porque si Jesús, nuestro Señor, fue compasivo y misericordioso y perdonó en la cruz y nos perdona a nosotros con nuestras debilidades, el Señor nos dice que nosotros también tenemos que practicarlo. Y dirán algunos de repente en su pensamiento, padre, pero eso es como masoquismo. No, hijo, eso no es masoquismo. Ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar con lujo de detalles. No es masoquismo, porque si el Señor no nos hubiese perdonado en ese momento en la cruz, la tierra se había destruido totalmente. Padre, pero eso es masoquismo, incluso lo que vimos ayer. Lo debemos decir. Si el Señor no quisiese que nosotros no nos llenemos de odio, rencor, de venganza, y no estoy justificando lo que hicieron esas malas acciones, no lo estoy justificando, tengo que decirle que es difícil para Dios. ¿Usted qué cree? Que el Señor en 10 minutos, yo le diría en menos de 10 minutos, en 5 minutos, no había destruido todo. ¿Qué tanto le costaba al Señor lanzar un terremoto
pasado de 8 grados, 9 grados, ¿sería que se había quedado vivo el hombre? Entonces, ¿qué tanto le costaba al Señor a ver que viene erupcionante este volcán que está dormido aquí y que porque tiene respiración, por milagro de Dios, no permite que erupcione todavía? ¿Le había costado algo así? Entonces el mismo Señor nos está enseñando que en el odio no está, no está la respuesta. En la venganza no está la respuesta. En los pensamientos destructivos y malévolos no está la respuesta. Que la respuesta está en la verdad, en la justicia divina. En los años que yo tengo como sacerdote, tengo 22 años de ordenado y ya dentro de poco voy a empezar a escalar más años. Tengo que decir algo de lo que yo he visto. Yo he visto con mis propios ojos que una persona mala, si no se llega a convertir a tiempo, no escapa de la justicia divina. Se podrá escapar de la justicia humana, se podrá burlar, podrá pagar todo el billete que quiera, podrá pagar todo lo que quiera, pero de la justicia divina no se trata. La historia nos ha enseñado, por ejemplo, a alguien como el emperador Nerón, que destruyó cristianos católicos, que hizo con ellos, que los llevaba al circo de Roma, allá los llevaba al circo de Roma para que los leones se los comieran. ¿Y cómo murió este emperador? Primero huyendo del imperio, porque empezaron a pasar. Y segundo, los gusanos le salían del estómago y se lo comían vivo, y los dolores de él era tan insoportable que tuvo que agarrar una daga y él mismo quitarse la vida. ¿Quién escapa a la justicia? Yo no conozco a nadie que escape a la justicia. Porque incluso aquellos tan temibles que el infierno les espera. ¿Y sabe cómo nos destruyeron los tres pastorcitos de Fátima en el infierno? Que allá las personas se quemaban vivas, que parecían carbones encendidos, y que el dolor es tan insoportable, que los quejidos son tan grandes que crean un eco estremecedor a aquellas personas que se han hecho. Se podrán volar de nosotros. Se podrá burlar de usted, mi querida gente, o alguna persona importante que está aquí. Pero Dios no. Yo mismo conocí, estando en Caracas, ¿ves cómo son las cosas? Estando en Caracas me conseguí con una persona, antes de ser sacerdote, que le gustaba hacer la vida cuadritos en una empresa importante. Le gustaba hacer la vida con cuadritos, imposible, y más si era andino, ¿no? Si venía de Los Ángeles, más todavía le hacía la vida imposible. Yo ahí trabajando en la empresa y le dije, no, yo no aspiro a su cargo, para eso estoy estudiando y aspiro yo a la universidad. Y voy a ir a la universidad, no la realmente. Y fui a la universidad y aquí estoy como sacerdote. Hice posgrado también y estoy aquí como sacerdote. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que pasó el tiempo y la persona que le gustaba hacer el mal resultó con cáncer. Y resultó con cáncer en los pulmones y él era deportista y no le gustaba fumar. Eso pasó en Caracas. Y tremenda sorpresa para él. Quien pudo cubrirlo en el cargo, para que no le quitaran el cargo porque él está necesitado por su enfermedad de cáncer, fue este sacerdote que le está hablando a usted. Todavía no era sacerdote, como que el Señor me iba preparando.
y ahí le cuidó un cáncer, para que él se pudiera hacer la quimioterapia, para que él se pudiera hacer todo eso. Y todavía, aún haciendo eso, esas personas que no ven las cuestiones de Dios terminaban faltando el respeto y al final no sé si murió, no sé si murió o no murió, pero lo cierto es que esto es una verdad. Nadie escapa de la justicia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.